Encontrar el espécimen en esta isla. Sí, lo vi la semana pasada en las investigaciones por esta área generalmente, pero no sé si se encontrará físicamente en este lugar, pero escuché un ruido ahí. Vamos a ver. Cuidado porque si nos ve, es muy peligroso. Por eso sé que no hay que dañarlo mucho. Ahí va. No se preocupe, no lo he matado. Es solamente un tranquilizante. Para asegurarme de que mis cálculos no son correctos. Y es un buen ejercicio para la investigación que voy a llevar a cabo. Es muy bueno. A ver. Lo voy a usar para probar mi teoría de que los primates poseen una inteligencia no a nivel de los humanos, pero sí superior en cuanto a que pueden evolucionar su lenguaje. ¿Eso el experimento de este último año? Y bueno, lo voy a decir, al principio era un experimento bastante prometedor porque adquirió vocablo rápidamente, pero luego le voy a tener que confesar que se convirtió en una... Por momentos divagué y pensé que era una gran pérdida de tiempo, ese mono de mierda que no quería hablar, pero bueno, vamos a ver cómo ha progresado hoy, si aprendió los ejercicios de ayer, pero la verdad es que me tiene consternado. Digamos, yo pensé que iba a ser otra cosa, pero bueno, vamos a ver. Hola, Isur. ¿Está bien, Isur? Habla, Isur, te estoy diciendo que hable. Bueno, como verá, estoy pasando por, no sé, una grave regresión y voy a tener que plantear nuevos ejercicios para que su vocablo... No castigo, puede ser. Para que su vocablo siga, digamos, teniendo éxito y pueda avanzar con mi investigación. Ingwe na mabala, ingwe nyama, ingwe na mabala, ingwe nyama, ingwe na mabala.
Digo, esto es un pelo. Tenía que quedar, ¿no?